El padre Manuel Roberto Burgos, párroco de la iglesia de San Bartolomé de Murcia, España, se vio en obligación de echar a dos hombres del templo cuando irrumpieron con gritos y gestos obscenos durante la celebración de la Eucaristía y trataron de acceder al sagrario. Los dos hombres, de nacionalidades estonia, de 24 y 27 años, fueron detenidos al ser identificados como los autores de dos posibles delitos contra la libertad religiosa y la libertad de culto. Los hechos se produjeron durante la celebración de la Santa Misa el pasado 7 de agosto, cuando de manera sorpresiva se vio interrumpida el culto por las voces de dos individuos que estaban borrachos, que se acercaron al altar en actitud irrespetuosa y desafiante. Pero el sacerdote valientemente detuvo a los dos individuos para evitar que se cometiera un sacrilegio. El párroco intentó que estos sujetos se marchasen del templo, pero ante su negativa reiterada, el cura decidió llamar a la policía. Al lugar se desplazó agentes de la Policía Nacional que sacaron al exterior a los hombres y les pidieron que se identificaran, pero no llevaban documentos encima. Los individuos fueron trasladados a la comisaría acusados de un delito contra los sentimientos religiosos. Además, también la comunidad que estaba presente en la Santa Misa mostró su malestar y apoyaron a la policía. Gracias a Dios, a la buena respuesta del sacerdote y la comunidad y la policía, se evitó que se cometiera un sacrilegio contra nuestra fe. Significa que estamos despertando y estamos haciendo valer nuestros derechos también como cualquier persona, para que respete nuestra fe y nuestros lugares de culto. Oremos por estos sacerdotes valientes y oremos por la comunidad para que siempre estemos unidos en casos como este. Alabado sea Jesucristo.